Palabras del señor doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde el ilustre paseo Los Próceres, y al mundo que está pendiente de este proceso electoral que culminará satisfactoriamente. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el paseo Los Próceres, donde se lleva a cabo la activación de la Operación República justamente de cara a las elecciones presidenciales. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Elvis Amoroso. Estar en este exquisito escenario con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aprovecho también este momento para felicitar a la Armada Venezolana, que hoy está de aniversario y que ha hecho pues todo lo posible también para que estos equipos lleguen a toda Venezuela por la vía de nuestras aguas. Orgulloso de cada uno de ustedes, hombres y mujeres, que se despliegan en el día de hoy con el Plan República. Eso lo hemos venido acompañando al general Padrino y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde hace mucho tiempo, en todas las instancias o en todos los lugares donde nos ha correspondido ejercer algo por nuestra querida patria Venezuela. Hoy le agradezco, general Padrino, general Hernández y al alto mando militar, como a cada uno de los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada, todo lo que han venido haciendo. Esto es el despliegue. Pero tenemos prácticamente 6 meses trabajando desde que finalizó el referéndum sobre el Esequibo. Inmediatamente se activó la Fuerza Armada con el Consejo Nacional Electoral para cubrir cada uno de los detalles que necesita el pueblo venezolano para poder ejercer su voluntad absoluta el próximo domingo. Todos los candidatos han tenido el apoyo del Consejo Nacional Electoral, los que han ido para allá, hay otros que no, hay unos que hasta se negaron a firmar el acuerdo de respeto a la Constitución, a las leyes y a ustedes, pueblo de Venezuela. Hay unos que no lo respetan. Nosotros hemos hecho eso público, todas las actividades del Consejo Nacional Electoral las hemos hecho como esta, público, donde participan los medios de comunicación, y desde que hay veedores internacionales aquí, participan en todas las actividades como la que acabamos de concluir también el pasado domingo en los galpones de Mariche, que buscaron de quemarlo nuevamente. Ha sido una guerra tremenda de los que no quieren la patria, de los que no respetan al pueblo venezolano. Insisten, insisten, insisten. Y han insistido durante todo este tiempo, incluso tener el tupé de decir que no sabían que había elecciones este año, si la Constitución es muy clara. Dice que este año hay elección presidencial, y como dije yo como presidente de este poder y todos los 5 rectores, aquí va a haber elecciones el próximo domingo
para que el pueblo pueda expresar su voluntad absoluta. Pero general Padrino y pueblo de Venezuela y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los ataques son permanentes y desde aquí denuncio la campaña mediática paga por dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero que le han robado a ustedes los venezolanos, el oro que nos han quitado, la empresa Citgo petrolera allá en Estados Unidos, nos las robaron y ese dinero lo están utilizando para que medios de comunicación de afuera apliquen una campaña de destrucción contra el pueblo de Venezuela y buscando de entorpecer estas elecciones. Ayer hasta la madrugada estuve revisando los medios de comunicación internacional y especialmente en Estados Unidos, y algunas personas que se han robado el dinero, por ejemplo el pseudopresidente ese que estuvo aquí o que trató de hacer ver que era presidente hablando con dinero que se robó de ustedes los venezolanos, pagando medios de comunicación fuera para que hablen más de este proceso, para decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está involucrada, como diciendo, ¿quién sabe cómo van a ser? Pues aquí está la muestra. Y a los medios de comunicación nacional, también le digo, también tienen que ser serios. Los dueños de los medios de comunicación de aquí, ¿hasta cuándo ustedes siguen cualquier cosa que dicen allá en contra de nuestra patria? Ustedes le dan primera página en los medios de comunicación y en las televisoras. ¿Es que no le duele Venezuela? ¿O es que tampoco viven allá? ¿O es que no viven allá ustedes? ¿O viven aquí? No tienen ustedes, los dueños de los medios de comunicación, ninguno ha denunciado esa irregularidad de sus colegas dueños de medios de comunicación y de periodistas que están fuera de Venezuela. Y que ustedes saben que es mentira lo que están diciendo, pero se quedan callados. Se quedan callados. En cierto modo son cómplices también de la gente que busca destruir nuestra patria y que busca destruir este proceso hermoso que estamos viviendo los venezolanos, y que cuando pregunta en la calle, la gente emocionada dice que va a votar. Hemos hecho todo, hemos hecho un simulacro, el mejor simulacro que se ha hecho en nuestro país, con la mayor participación histórica. La hicimos nosotros aquí hace poco. Y afuera dijeron que se demostraba el fraude ahí. ¿Y qué han dicho los periodistas y los dueños de los medios de comunicación aquí venezolanos? Réplica lo que ellos dicen. ¿Por qué no dice, fue excelente, mayor participación, voté en 30 segundos? ¿Cómo ocurrió? Pero gracias a Dios, gracias a la providencia y gracias a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y gracias a los cuerpos de seguridad de Venezuela, al Estado venezolano, como tal, que ha ayudado a que este proceso culmine con éxito el próximo 28. Y el mejor ejemplo es esta avenida llena de hombres y mujeres
que se despliegan ahorita mismo, ya ustedes lo van a ver. Emocionante, patriota, este despliegue. Aquí en Venezuela, no en Washington, no en Miami, donde están viviendo muchos de ellos con el dinero que les robaron a ustedes los venezolanos. No se lo robaron al presidente, no se lo robaron al presidente de algún poder. Se lo robaron a ustedes, los venezolanos, a nosotros, a todos. Y allá viven como reyes. Digan eso. Díganlo. Diga cómo vive el señor ese que decía que era presidente, que tiene parado un yate de 77 pies en Fort Lauderdale. Una señora que se prestó para, se confabuló para que nos robaran el dinero, para que no nos entregaran el oro que tienen allá en Inglaterra. Ahorita está por aquí, pero vive como una reina, una princesa en París, con el dinero de ustedes, los venezolanos y la venezolana. Y ahora arremeten duro, duro, duro. Tienen varias semanas y estos días los medios de comunicación internacional se la han dedicado al CNE, se la han dedicado a los venezolanos y se la han dedicado a la Fuerza Armada y al proceso de votación que tenemos. Nosotros nos sentimos orgullosos, los venezolanos. Y así lo demostramos en el despliegue y el final, pues, de las auditorías que se realizaron el próximo domingo. Y ahí habían bastantes observadores internacionales. Y ellos mismos dijeron, definitivamente, como dice usted, presidente, Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo y lo vamos a poner en práctica nuevamente este domingo. A los observadores internacionales, a los embajadores nuestros, aunque no me gusta meterme en la cosa diplomática, pero también ustedes, embajadores, cónsul, díganle a su gente, ustedes están aquí en Venezuela, ustedes están viendo, nosotros lo hemos invitado a cada uno de ustedes, al CNE, para que vean el proceso limpio de la auditoría y de todo lo que se ha hecho, y el cumplimiento del cronograma electoral. Ah, pero también, digan, llamen a su gente allá de los medios de comunicación y díganle, eso es mentira lo que usted está diciendo. Hay unos países que sí, hay unos embajadores que sí, hay unos cónsules que sí, sí lo denuncian. Pero no podemos seguir nosotros soportando esas injurias de los medios de comunicación, paga por dinero, que maneja un grupito, dinero sucio, robado a Venezuela y producto del narcotráfico. ¿Dónde está Estados Unidos? Que habla y habla y habla y habla de combatir la droga. Y permite que esos medios de comunicación reciban financiamiento del narcotráfico para atacar a Venezuela. Bueno, debería actuar también. Son hechos públicos notorios, ahí está la cara de ellos. La dan y le hacen reportajes hasta de horas a los bandidos, a los ladrones. Entonces, es una denuncia que queremos hacer nosotros desde el Consejo Nacional Electoral para todos los venezolanos y la venezolana y para el mundo. Es mentira lo que está saliendo allá. Aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí están los poderes, el poder moral completo, el fiscal general de la República, el defensor del pueblo, el contralor general de la República. Están aquí, que son parte de este proceso
y la ley, la constitución los obliga a formar parte de lo que es un proceso electoral. Aquí están los poderes, la institucionalidad venezolana está funcionando perfectamente. Aquí ninguno, como dicen ellos, y tratan de hacer ver que hay división entre el poder venezolano. No, la institucionalidad funciona perfectamente. Gracias a Dios, gracias a la dignidad y gracias a la lealtad que tiene cada uno de los que preside y dirige los poderes en Venezuela, la lealtad hacia su pueblo. Seguiremos viendo, seguiremos observando y seguiremos monitoreando lo que viene de afuera y seguiremos monitoreando a los medios de comunicación aquí que le van a dar repique a lo que dicen allá. Vamos a seguir viendo, pues. Vamos a observar, fiscal general. Ahí tenemos que observarlo. Yo soy penalista, esos son delitos. Bueno, ahí lo tenemos, pues. Vamos a ver, vamos a seguir observando de aquí para allá. Vamos a observar cómo sale aquí, qué ponen ustedes de esto, señores de los medios de comunicación. Vamos a decir, le dan a la misma cobertura que le dan a lo que dice gente por allá en Washington o en Miami. Vamos a ver. Aquí está la realidad. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy, desplegándose a todos los rincones, más de 380 mil hombres y mujeres desplegándose hoy mismo por todo el territorio nacional para garantizar la voluntad absoluta del pueblo venezolano este próximo 28, este próximo domingo. Aquí va a haber elecciones porque va a haber elecciones. Gracias, señor presidente. Seguidamente, palabras del señor doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, felicitar y saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por este despliegue espectacular, este día soleado de la patria, 24 de junio del año 2024. Ciudadano doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, presidente del Consejo Nacional Electoral, ciudadano defensor del pueblo Alfredo Ruiz, ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Jorne Peraza, contralor general, ciudadana almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas, ciudadano doctor Daniel Ramírez Herrera, defensor público general de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadanos generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, demás miembros de nuestras Fuerzas Armadas presentes en este importante y, diría yo, histórico acto, porque resume en sí mismo una labor de Estado realizada durante todo este año 2024 para poder llegar en sana paz este 28 de julio
para ejercer el derecho humano al voto. Nunca olvidemos, siempre así lo repito en cada uno de los actos que me ha tocado participar de esta naturaleza, que el constituyente del año 99 consagró el voto como un derecho humano de carácter político dentro de lo que implica ese extraordinario título 3 de los derechos humanos y garantías constitucionales. Arribamos ya y estamos a la víspera de unas elecciones presidenciales que pareciera, por toda la expectativa que ha causado, inclusive desde principios de este año 2024, una atención global. Venezuela está en el foco del planeta y eso tiene una razón. El pueblo de Venezuela se está jugando este 28 de julio su derecho más sagrado, el derecho a vivir en paz, el derecho humano a la paz, a la convivencia, a que el debate y las ideas se diriman a través del diálogo y no lo que este Ministerio Público ha tenido que procesar y encauzar desde finales del año 2023 para no conversar y hablarles de manera larga y tendida de lo que ha sido el relato completo de la guerra híbrida que se ha lanzado contra este país a partir de la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en febrero de 1999, el golpe de Estado del 11 de abril, las guarimbas posteriores a ese 2002, la guerra y el paro petrolero de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero de 2002-2003, y posteriormente a todo ello, a partir de el lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez, cómo se ha escalado de una manera bestial y brutal para, en medio de esa guerra híbrida que implica crear fake news, desasosiego, buscar por una vía no electoral la toma del poder, generar odio, rencor en la población para justificar una invasión, una intervención militar extranjera que tuvo sus momentos brutales durante los embriones de guerra civil del año 2014 y del año 2017. Todo ello con una razón clara: buscar por una vía no constitucional la toma del poder, que el pueblo por la vía del voto no les dio a este factor extremista que no entiende, no quiere y ahora usa el tema electoral como una coartada para, en medio de toda esa experiencia brutal que han tenido de buscar el asedio a nuestro país con aproximadamente 1000 sanciones unilaterales que han significado violaciones masivas a los derechos humanos, donde se nos ha impedido como Estado comprar medicinas, alimentos, comercializar el petróleo y buscar por esa vía, como lo dijo Bromfield en una oportunidad, lo dijo Bolton en otra oportunidad, lo dijo los más altos personeros del gobierno de Estados Unidos en la era en que se impusieron las sanciones contra nuestro país y colocaron a una marioneta de presunto presidente cuando sacó 30.000 votos en La Guaira para justificar el robo a Citgo, a Monómero, al oro de Venezuela en Inglaterra, 3.000 millones de dólares incautados, 1.000 millones de dólares en Portugal y así sucesivamente para saquear literalmente la nación venezolana en medio de esa crisis producida por las sanciones y generar ¿qué? Generar de manera sobrevenida, violenta y brutal
la caída de un gobierno legítimamente constituido, presidido por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Toda esa ola de acciones ha tenido como saldo más de 300 personas vinculadas a actos de conspiración, de terrorismo y de violencia, privadas de libertad. Pero en el mundo no ha dejado de sorprenderme cuando vamos a Ginebra en la ONU y está el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que debiera ser objetivo, independiente e imparcial, calificando a estos terroristas, a estos conspiradores que intentaron asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, el 4 de agosto del año 2018, con unos drones, dos drones con C4 para volar toda la tarima presidencial, como presos políticos. Los golpistas del 30 de abril del año 2019 los incluyen en la lista de presos políticos cuando tenían granadas, fusiles robados de la policía y de la Fuerza Armada para atentar desde el puente Altamira a la población venezolana. Colocan como presos políticos a los ya condenados, al igual que los anteriores, vinculados a la incursión mercenaria conocida como Operación Gedeón. Donde incluso participaron exboinas verdes en esta brutal acción. No deja de ser reprochable, repudiable que organismos internacionales se presten a esa propaganda en contra de nuestro país, calificando como presos políticos o perseguidos políticos a quienes han atentado contra la vida humana de centenares y de miles y de millones de venezolanos. En medio de todo ello, el Estado venezolano ha resistido, los poderes públicos hemos jugado un papel estelar para la convivencia, para la sana paz, para que fracasen todos estos planes vinculados, como he dicho, de forma secuencial a la guerra híbrida contra nuestro país, que ha padecido 25 años de ataques, y que cuando pensábamos que ya a la víspera de este proceso electoral del año 2024, todas estas derrotas causadas a estos planes criminales y delictivos iban a tener una pausa, vimos cómo amaneció el año 2024 con el desmantelamiento de la operación Brazalete Blanco. Una operación terrorista que intentó y afortunadamente fue totalmente develada el asalto a la gobernación del estado Táchira y al principal cuartel militar del estado Táchira, para escalar de ahí a Barinas, a Cojedes y llegar a Caracas y generar en este enero, febrero, incluso marzo del año 2024, una escalada de tal violencia que desestabilizara lo que iba a ser y es hoy un ejemplar momento electoral venezolano. No solamente ocurrió esa vez con esa operación desmantelada con varios detenidos, llamada Brazalete Blanco, con apoyo incluso de medios internacionales y nacionales. Luego vimos cómo en Barinas se dieron escaladas de intentar hacer guarimbas. Fue detenido un sujeto que confesó, que delató, que explicó cuál era el plan. El plan era utilizar manifestaciones violentas durante enero y febrero para forzar a nivel de chantaje y extorsión, como lo quiso hacer la fraudulenta Comisión Nacional de unas primarias que nunca fueron. Me lo confesaron sus miembros principales en las entrevistas que le hicimos, que esas primarias eran, ellos mismos dijeron, un verdadero fraude donde quemaron todas, vean esto, todas las boletas fueron quemadas el mismo día en que se hizo el presunto y que primarias para de 300 mil electores
que fueron allí a votar, colocar que fueron 3 millones para chantajear a la comunidad internacional y forzar a través de la mesa de diálogo la inscripción de una persona inhabilitada por conspiración, por llamar a guerra civil, por llamar a invasión, por llamar a sanciones, por clamar literalmente para que Venezuela estuviera en una guerra civil. Y ella, que se cree bendecida y afortunada, le dijeran, bueno, sí, ya te puedes inscribir a pesar de ser literalmente una persona que ha actuado siempre al margen de la ley. No ocurrió, no lograron ese objetivo. Afortunadamente, porque aquí hay justicia. Aquí actúa la unidad cívico-militar, pero también el principio de cooperación de poderes públicos. Yo pido un aplauso para los poderes públicos de este país, que nos hemos mantenido firmes, firmes ante todos estos asedios que ha sufrido la patria venezolana durante estos años. Y a partir de allí, cuando pensábamos que todo podía ya estar en una calma encausada hacia un proceso de precampaña y campaña electoral normal, vimos cómo también intentaron, el día en que se inscribe como candidato presidencial el jefe de Estado, Nicolás Maduro, fueron detenidos en la Diego Ibarra 2 delincuentes armados que iban, según ellos mismos confesaron, a tirotear el lugar e intentar, obviamente, por esa vía, crear un baño de sangre para desmovilizar las fuerzas afectas al gobierno. Eso es jugar sucio. Pero yo, es mi deber como fiscal general de la República ir secuencialmente mostrando todo esto, porque esto ha sido un plan premeditado con saña y alevosía desde hace ya largo tiempo. Ellos no esperaban que esto ocurriera como está pasando. Es decir, una campaña electoral ejemplar donde hemos visto movilizaciones impresionantes como no se habían visto en los últimos años, buscando por la vía pacífica el voto, presentando lo que debe ser en un momento electoral lo más importante, que son las propuestas, el debate. Eso incluso, vean ustedes que los principales voceros de esa extrema derecha fascista, no es nada para mí aislado, todos decían desde Madrid, Miami, Europa, Norteamérica, etcétera, decían que no iba a haber elecciones el 28 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué venían una y otra vez diciendo que se iban a suspender? Porque ellos no querían que llegásemos a este 28 de julio en los términos que estamos viendo hoy, este 24 de julio, en los próceres con este plan República Ejemplar desplegado. Ellos querían más bien sabotear las elecciones, buscar algún momento sobrevenido para impedirlas. Ya el presidente del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso, ha explicado incluso los intentos de sabotaje a las máquinas, a intentos de quemarlas, etcétera, para ellos luego cantar de que fue el Estado, el gobierno, el que impidió las elecciones. Ellos eran los que no querían las elecciones, los que han sido siempre ganados a la guerra civil, al terrorismo, al magnicidio, a acciones violentas, que no creen. Señores, no creen, ellos no creen en ninguna salida electoral. Ellos hablan ahora y llaman, bueno, sí, pueblo chavista, te queremos mucho, te amamos. ¿Luego de qué? De que han buscado el exterminio del pueblo venezolano. Luego que han buscado que Venezuela sea una tierra arrasada, similar a lo que ha hecho el Estado sionista de Israel con Gaza. ¿Por qué el Comité de Derechos Humanos de Ginebra y la CPI y todos los demás no hacen los debates y colocan, como han intentado colocar a Venezuela sin poderlo? Porque aquí hemos demostrado que los delitos que se cometen se sancionan, incluyendo las
lamentables casos de violaciones a derechos humanos. ¿Ustedes creen que en otro país en 7 años hay 700 condenados por violaciones a derechos humanos y que la tasa de denuncias, no estoy diciendo de actos, pero vamos a hablar de denuncias, de violaciones a derechos humanos haya bajado a un 40%? Significa que aquí hay justicia, significa que aquí no se permite ese tipo de violaciones a derechos humanos. Pero la campaña contra Venezuela es esa permanentemente, pero nunca ustedes van a ver una en estos organismos internacionales en contra del Estado sionista de Israel, que acabó literalmente con Gaza. Hay más de 40.000 muertos. Ahora, ese sector, lo que le propone a Venezuela, en medio de la coartada, y es mi deber denunciarlo, del momento electoral, en un ejercicio de pesadilla de ellos triunfar, es literalmente volver como una copia, repetir lo que ha hecho el Estado sionista de Israel en Gaza contra el pueblo venezolano. Porque el odio que aquí ha sido inoculado, inyectado, el lavado de cerebro durante 25 años de guerras sucias, de operaciones de lavado de cerebros, de colocar como literalmente, en vez de dialogar o discutir el odio y propiciar el asesinato, ha sido el plan de cada día de este sector extremista, que ahora se viste de democrático y dice que va para unas elecciones, llama al voto y busca engañar, cosa que no han logrado, porque efectivamente el sacrificio de este pueblo ha sido heroico y digno, y por ello yo tengo que destacar y decir que el único árbitro electoral que existe en este país es el CNE, que no es solamente un ente electoral, es un poder electoral debidamente establecido. Yo quisiera permitirme citar el artículo 293, numeral 5, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿De qué habla? ¿De qué habla el artículo 72, 75, 82 y 232, establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales? Que el CNE es un árbitro independiente por mandato constitucional, establecido en un artículo 293 de la Constitución, y hay algo más claro y contundente. Es el único en este país que puede y que debe emitir un resultado electoral. El único. Aquí no son ni los medios de comunicación internacionales, dentro o fuera del país con sus corresponsales, ni las agencias de noticias que se han dedicado a crear zozobra en el país. Porque incluso, vean esto delicado, colocan como los tres sujetos que intentaron matar a un diputado opositor de nombre Ignacio da Costa, entre ellos uno de los que lo intentó asesinar es un expresidiario detenido por delitos de homicidio, como perseguidos políticos, porque pertenecen a la organización extremista que está apoyando a uno de los candidatos opositores que representa el neofascismo. Entonces, es el CNE el único legítimamente constituido para decir los resultados electorales a la hora que efectivamente lo considere en base a lo irreversible que pudiera ser en ese momento el porcentaje numérico de votación. Quien al margen de la ley usurpe la función del poder electoral, y lo advierto aquí de manera clara en medio de el alto mando político-militar de la nación venezolana, quien usurpe esa función está cometiendo un delito y tiene que estar sujeto a que se le abra una investigación, a que sea procesado y a que sea detenido. Porque aquí no existe el doble rasero de gobiernos paralelos, de facto, o satelitales desde el extranjero que usurpen los poderes del Estado venezolano. O quienes intenten menoscabar el clima que estamos viviendo de manera extraordinaria
pacífica y lo hemos logrado a pesar de los planes que mencioné. Yo quiero ratificar que el Ministerio Público tiene desplegado 1.236 funcionarios entre fiscales superiores, fiscales auxiliares, provisorios, directores generales de línea y mi persona en una sala situacional sede en Caracas, pero en cada una de las sedes del MP están esos funcionarios, no solo el día 28 de julio, también el día lunes 29 de julio. ¿Para qué? Para que lo que hemos visto acá el día de hoy siga siendo de manera ejemplar y Venezuela sea, como lo dije, el digno ejemplo en el mundo de resistencia, de paz, de convivencia, de diálogo, de debate y de victoria. Eso es lo que va a ocurrir y el grano de arena que aporta el Ministerio Público para que eso se consolide por muchísimos años más, por muchísimas décadas más. Muchas gracias. Escuchaban hasta ahora declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, quien participa en la activación del Plan República en todo el 336 funcionarios del Ministerio Público. Palabras del ciudadano licenciado Alfredo C. Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Buenos días. Un bonito día el día de hoy. Feliz cumpleaños, Simón. O mejor, como me dice un compañerito, feliz cumpleaños, amigo, padre, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, caraqueño universal, libertador de Venezuela y de nuestra América Meridional. Tenemos patria, no ha jarado en el mar. La fiesta es grande, es también fiesta electoral, fiesta de la democracia, fiesta popular. Un saludo al presidente del Poder Electoral y del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Extensivo a su señora esposa, Cami Montilla, la doctora. Extensivo a todas las rectoras y los rectores, a los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, a las juntas electorales, presidentes, presidentas de mesa, miembros, secretarias, secretarios, el poder popular en función electoral. Saludo también a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez, y todo el Poder Judicial, al presidente de la República, comandante en jefe y jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, candidato, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a todo el Poder Ejecutivo, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y a todo el Poder Legislativo, diputados, diputadas, al fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saad, siempre atento al respeto de los derechos humanos, al Contralor General de la República, General Josnel Peraza, y a su esposa Yarisa Arias, al General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, Ministro del Poder Popular para la Defensa, a todo el alto mando militar, al Comandante Estratégico Operacional, General en Jefe Domingo Hernández Lares, comandantes de componentes, especialmente hoy al comandante de nuestra querida Armada Bolivariana, que hoy está en triple fiesta. Felicidades, almirante Villamizar. Felicitaciones, marinos y marinas. Feliz aniversario a 201 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada. Pronto celebraremos los 200 años de la unión e independencia de todo el continente en Junín y Ayacucho. ¡Que viva la Armada! Salud, también salud y vida a toda nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, soldados y soldadas, también especialmente hoy a la milicia, desplegada en todo el territorio nacional
en apoyo, muy bien, aplauso a la milicia, en apoyo al poder electoral. Saludos a todos los candidatos, representantes de partido, participantes en el proceso electoral. Un saludo muy especial, ¿verdad?, a quien también está desplegado representando a todo el Poder Ejecutivo, el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. También está presente, ¿verdad?, nuestro defensor público general, como está desplegado toda la defensa pública, doctor Daniel Ramírez Herrera. Un saludo. Y bueno, pronto a celebrar también cumpleaños en Caracas, la ciudadana almirante en jefe Carmen Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas. Un saludo muy especial a todos los ciudadanos oficiales mayores, generales, almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento también saludo a todos los amigos y amigas de Venezuela, al cuerpo diplomático y los acompañantes venidos de otros paisajes, de otras latitudes, a celebrar con nosotros esta fiesta electoral, fiesta de la democracia. Muy estimados y estimadas representantes de los medios de comunicación, con esa responsabilidad tan grande, ya lo han resaltado varios de los que han intervenido hoy, ¿verdad? El presidente del Consejo Nacional Electoral, que tienen esa responsabilidad, o como dice nuestro fiscal general de la República, la necesidad de esa ética en la información. A todas y todos, señoras y señores, en esta fiesta y compromiso electoral, la Defensoría del Pueblo dispondrá de todo su talento humano, 700 servidores y servidoras para velar por el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, en especial por el derecho de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas este 28 de julio, el domingo. De estos 700 personas, 219 se desplegarán en el área metropolitana de Caracas y 481 en las defensorías designadas, delegadas en todo el territorio nacional. En total, visitaremos 1.436 centros electorales a nivel nacional, 3.000 mesas electorales, casi el 10%. Vamos a hacer como unas visitas rápidas así. Pero además, vamos entonces 228 centros en el área metropolitana de Caracas y 1.208 en el resto del país, desde la fase de instalación y en la constitución, votación y verificación ciudadana. Desde el viernes 26 de julio, que se inicia el despliegue defensorial con la fase de instalación, hasta el domingo 28 de julio, que es la fase de constitución, votación, verificación ciudadana, a los fines de visitar los centros electorales dispuestos a tal fin y completar lo que ya venimos trabajando junto con el poder electoral. En este dos meses hemos realizado 166 talleres y cursos sobre el derecho al voto, formando a 3.300 personas capacitadas entonces en este derecho fundamental para apoyar a otras personas. La Defensoría del Pueblo velará por la garantía de los derechos políticos y en especial por el derecho al sufragio de los grupos de mayor vulnerabilidad, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, mujeres embarazadas, entre otros. Desde el pasado 25 de marzo al 16 de abril del 2004, durante el proceso especial de registro electoral, este ente defensorial visitó 195 puntos de los 315 instalados por el Consejo Nacional Electoral, lo cual correspondió al 62% de la totalidad de los mismos. ¡Qué alegría en el pueblo y en los servidores y servidoras públicas electorales! Nadie quedó atrás. Todo el que se quiso inscribir, se inscribió. Además, se realizaron dos jornadas de inscripción y actualización de datos en las instalaciones de la sede principal de esta institución nacional de derechos humanos, ubicada en el Centro Financiero Latino y en la sede defensorial delegada en el área metropolitana de Caracas, ubicada en Plaza Morelos.
El personal defensorial estará coordinando con el personal del Poder Electoral, que es el ente rector, así como con el personal del Plan República, el Comando Estratégico Operacional, el Sistema de Administración de Justicia y las salas situacionales en cada estado. Para ello, la Defensoría del Pueblo dispone de los siguientes mecanismos para la atención de cualquier queja, denuncia, retardo que pudiera o cualquier petición que se le haga. Personalmente, en cualquiera de las 60 sedes estadales y municipales, a través del correo electrónico ddp08000pueblo@gmail.com o el teléfono 08000pueblo, a través de teléfonos WhatsApp, a través de teléfonos atendiéndose las 24 horas del día desde el mismo día de hoy, a través de las redes sociales @defensoriabzla o el Instagram. Lo importante es que vivamos esta fiesta electoral en paz, apoyando a quien más lo necesita. Entrecuidémonos todos y todas, pero especialmente apoyemos a las personas adultas mayores, a las que tienen alguna discapacidad, a las mujeres embarazadas, las jóvenes, los jóvenes. Realmente felicito a cada uno de ustedes que están en esa misión de cuidar y apoyar todo este proceso electoral que empieza en este despliegue. Bueno, ya tienen rato desplegándose porque ya están, bueno, en cada uno de los extremos de la República. Y por eso, bueno, felicitaciones y mucho éxito en este compromiso, que es un compromiso de todas y todos. Que viva la República, que siga la fiesta. Muchas gracias. Palabras del señor almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad, Ciudadanía y Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ¡Atención! ¡Pir! Muy buenos días, pueblo de Venezuela, distinguidas autoridades, presente, general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, vicepresidente sectorial de Soberanía y Seguridad y Paz, doctor Elvis Amoroso, Grobo, presidente del Consejo Nacional Electoral, presidente del Poder Electoral Venezolano, aquí presente, fiscal general de la República, Tarek William Saab, defensor del pueblo, doctor Alfredo Ruiz, alcaldesa de Caracas, presente, y nuestro compañero hermano defensor público general, Daniel, autoridades militares, autoridades civiles, presente, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana. Por instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, los órganos de seguridad ciudadana se desplegan en estricto apego de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la garantía del ejercicio de la soberanía a través del sufragio y el estricto apego a las leyes de la República para el máximo apoyo, bueno, al poder electoral y también, por supuesto, a orden del Comando Estratégico Operacional, 180 mil funcionarios de Policía Nacional Bolivariana, policías estadales, policías municipales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Bomberos, Protección Civil, BEN 911, Corpo Servica, Instituto Nacional de Tránsito de Transporte Terrestre, el SENAMEC y otros. Asimismo, todos los medios disponibles para esta tarea, de acuerdo a los requerimientos del Comando Estratégico Operacional, 3.000 patrullas, más de 3.000 patrullas, más de 8.000 motos, más de 300 ambulancias, equipos de supresión de incendio, más de 100 equipos, puestos médicos 254, y otros medios importantes para el despliegue y el apoyo a todas estas tareas. Igualmente, se activa la resolución conjunta 072, esta resolución conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde se establece desde el día viernes a las 12 de la noche hasta el día lunes a las 12 de la noche, establecer estricto control fronterizo de personas, suspensión del porte de armas y armas de fuego,
prohibición del expendio y distribución de bebidas alcohólicas, prohibición de reuniones y manifestaciones públicas y concentraciones, prohibición de traslado de maquinaria pesada, prohibición de venta de pirotecnia y de elevación por combustible. Asimismo, hemos elaborado un plan de apoyo al Comando Estratégico Operacional por parte de los órganos de seguridad ciudadana, el cual, primero que todo, garantiza la seguridad del poder electoral en el despliegue de los distintos cuadrantes, la seguridad física y el patrullaje, la seguridad de lugares de alojamiento, puntos de control en la adyacencia y protección de rutas, bueno, de los veedores, invitados especiales y personal técnico, así como también de la seguridad de los servicios públicos. Todo lo que tiene que ver con estaciones de radiobase y seguridad e instalaciones estratégicas de acuerdo a lo establecido por el Plan República y el Comando Estratégico Operacional. Igualmente, para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la paz, los centros de procesamiento de delitos electorales, seguridad de personalidades, supervisión y control de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana, policías estatales municipales priorizadas con oficiales que van a estar allí de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también un gran plan de inteligencia, patrullaje y reacción inmediata ante actos que intenten actos de para quienes intenten actos desestabilizadores. Bueno, estamos totalmente desplegados ya de hace varios días. Igualmente, se mantienen reservas para atender situaciones de restablecimiento, mantenimiento y control del orden público, búsqueda, detección y localización de amenazas, artefactos explosivos y neutralización de acciones terroristas y de sabotaje para poner a orden de los tribunales de la República. Dispositivos de gestión de riesgo, prevención, atención de emergencia prehospitalaria, bueno, con todo el sistema de gestión de riesgo, bomberos y protección civil. Y para ello, bueno, tenemos una gran sala situacional, la cual estará trabajando para ir monitoreando y, bueno, y apoyar al Comando Estratégico Operacional en todos los requerimientos que tenga. Estaremos trabajando en los 3.000 cuadrantes de paz, los urbanos, los turísticos, los viales, los lacrustres, los especiales, los rurales, los marítimos, los fluviales, los fronterizos y los universitarios, que tenemos por autorización de las propias universidades. De manera pues que, bueno, estaremos trabajando de la mano con el Ministerio Público, todos los órganos auxiliares de seguridad ciudadana, para atender, bueno, en los centros de procesamiento de delitos electorales, que son 306 del Ministerio Público, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de la Guardia Nacional Bolivariana y de los Cuerpos de Policía Nacional Bolivariana, bueno, para hacer, bueno, las capturas correspondientes de aquellos que violen las leyes de la República e intenten alterar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Es importante que estamos trabajando en materia de investigación penal. Queremos resaltar, bueno, que hay un gran despliegue del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, bueno, para apoyar al Ministerio Público, quien dirige y ordena la acción penal. Igualmente, para dar respuesta a cualquier evento de delito electoral, bien sea dentro o fuera del país, igualmente estaremos monitoreando y haciendo, bueno, cumpliendo los requerimientos del Ministerio Público que sean necesarios. Por supuesto, todo esto en el marco del respeto profundo a los derechos humanos y el debido proceso, que es característico, pues, del accionar de nuestros cuerpos policiales. Igualmente, bueno, estaremos trabajando para garantizar el éxito de esta gran operación, en apoyo al Comando Estratégico Operacional en pleno, todos los órganos de seguridad ciudadana, para la garantía de la paz, de la tranquilidad y el bienestar de todos los venezolanos, para proteger al pueblo venezolano, como lo ordena la Constitución, de todas las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que se puedan presentar. De manera que estaremos dispuestos y prestos para actuar de manera rápida y audaz por el éxito de este gran trabajo que estamos realizando para apoyar al poder electoral. Muchas gracias. ¡Ahí cree! ¡Tum! Palabras del señor general en jefe Vladimir Pedro López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Pir! Quiero transmitir primeramente, como ya lo mencioné, el saludo comprometido del presidente Nicolás Maduro Moros, nuestro comandante en jefe, quien está en conocimiento de este acto y quien lo aplaude desde donde está, que solamente al ver las imágenes, esas imágenes hablan por sí mismo. Quiero saludar a todas las autoridades presentes, al rector Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Saludar también al fiscal general
de la República, doctor Tarek William Saad, y presidente del Consejo Moral Republicano, al doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, defensor público general, Daniel Ramírez. Quiero saludar con mucho afecto a la alcaldesa de Caracas, la almirante en jefa Carmen Meléndez, ex ministra de Defensa. Mi saludo especial. Saludar al compañero Josnel Peraza Machado, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, queridos hermanos, compañeros del alto mando militar aquí presentes, general en jefe Domingo Hernández Lares, señores generales, almirantes presentes, oficiales, superiores, subalternos, milicianos, milicianas, músicos militares, un abrazo desde aquí. Creo que si contextualizamos todo lo que han dicho y todas las palabras que se han mencionado en quienes me precedieron en esta palabra, en esta oportunidad de palabra, recogen verdaderamente el sentimiento nacional, el sentimiento institucional que tiene que ponerse en marcha pues para un acontecimiento de esta magnitud. Estamos prácticamente a días, a horas de celebrar un evento electoral de tantos que hemos celebrado en estos últimos 25 años, pero este tiene una connotación especial porque define el destino pues de los próximos años. Se trata de las elecciones presidenciales 2024. Y doctor Alfredo Ruiz, tenía usted razón de cuando confluyen hoy varios acontecimientos. Lo primero es el natalicio de nuestro padre el Libertador, de quien nos nutrimos, de sus principios, de sus enseñanzas, de sus lecciones patrióticas, republicanas. Fue en Angostura cuando el padre Libertador definió pues este sistema republicano de gobierno y todo el esfuerzo que ha hecho el Estado venezolano para perfeccionar y optimizar todas las instituciones que tributan a la República. Así que es un momento providencial. Además, bueno, debo señalar que hoy está de aniversario, o mejor dicho, hoy es Día de la Armada, celebrando hoy el aniversario 201 de la Batalla Naval del Lago, y eso por supuesto nos anima, nos compromete y nos entusiasma. Así que está prácticamente la mesa servida. Este despliegue de hombres y mujeres no es otra cosa sino un evento más. Lo decía el doctor Elvis Amoroso. No es hoy, son los días, las semanas y los meses que hemos venido trabajando el Plan República. Y nosotros tenemos una máxima, que cada Plan República es una lección. Cada Plan República es una lección. Y de ella sacamos enseñanzas, todas dirigidas a optimizar cada año, cada proceso electoral, las elecciones, pues propiamente dichas. Todo lo que hacemos es en función de la excelencia y todo lo que hacemos también es en función de ese pueblo que está deseoso de definir su destino en las próximas horas. Un pueblo que va a salir a votar y va a conseguir paz y orden en las calles. Un pueblo que va a llegar a su centro de votación y se va a conseguir con un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un compañero de algún órgano de seguridad ciudadana, o un miliciano, una miliciana, y que va a ser atendido con mucho especial interés, con especial cariño y afecto a los adultos mayores, a los abuelos, a las abuelas, a las mujeres embarazadas. Es la Fuerza Armada, su rostro humano, pues que va a estar allí presente cumpliendo la tarea de resguardar todo el material electoral, tecnológico, no tecnológico, de custodiar, de darle seguridad a la infraestructura electoral y además de hacer los despliegues respectivos. Este es el principal y más grande despliegue que estamos realizando desde que comenzamos la planificación de este Plan República, un Plan República que lo he visto trabajando
más expeditamente en función de las relaciones con los otros poderes del Estado, quiero agradecerle la actitud de todas las instituciones que tienen que ver con el Plan República, que tienen que ver con el proceso electoral del próximo 28 de julio, porque hemos visto armonía, hemos visto máxima articulación y coordinación, hemos visto una voluntad institucional que se pone al servicio del proceso electoral. Y eso, por supuesto, nos satisface y nos alegra profundamente. Escuchaba al doctor Elvis Amoroso y escuchaba también al fiscal general hablando de toda la campaña que existe contra Venezuela. Venezuela, aún con más de 900 medidas coercitivas unilaterales encima, castigándonos todos los días, disparándose sobre hospitales, escuelas, ambulatorios, cuarteles, bombas solo matagentes. Aún así, con esa situación de agresión contra la República, contra el Estado venezolano y contra el pueblo de Venezuela ha demostrado su vocación de ir a votar y a definir su destino en las próximas horas. Con todas las sanciones y el bloqueo por los cuatro costados de nuestra nación, el pueblo está allí, incólume, fiel, consciente, deseoso de poner en práctica el civismo y de definir su futuro. Y un Estado, aún bloqueado, con interés y voluntad institucional para que se haga un evento de esta naturaleza. Yo dificulto, pues, que un Estado, una nación, en las circunstancias de agresión, de sanción y de bloqueo que tiene sobre Venezuela, estoy casi seguro que suspendería las elecciones. Pero no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es otro, porque hay una verdadera vocación pacifista y democrática en cada hombre, en cada mujer, en cada institución. Y esa democracia tenemos que defenderla a toda costa. Decía pues que habían preocupaciones por todas esas agresiones, sobre todo mediáticas, que se pretenden levantar como una verdad, una información virtual, tratándose de convertir en una verdad absoluta. Y lo decía ayer a mis hermanos, compañeros de la Armada Bolivariana en Puerto Cabello, es tratar de hacer esfuerzos para torcer la verdad. Una verdad virtual más una verdad y una realidad real. Y todo lo que se produce por esos medios de comunicación y redes sociales es lo que han tratado de construir una verdad virtual, que casi que quieren sustituir el sistema, el principio pues de los sistemas democráticos, el sistema democrático venezolano, que se basa pues en el voto universal, directo, secreto del ciudadano, sustituirlo por un examen o una medición de opinión, o una encuesta, como llaman. Entonces estaríamos reemplazando de esa manera la democracia por lo que yo llamo la encuestocracia. La encuestocracia que quiere imponerse para que un eventual resultado del Consejo Nacional Electoral expresado por sus hombres y sus mujeres y por su pueblo, bueno, entonces se proponga hechos de violencia basados en el potencial fraude o no, según convenga. Nosotros tenemos claridad meridiana estos últimos 25 años que hemos estado defendiendo nuestra Constitución de las agresiones y de las amenazas que tratan de socavar no solamente el espíritu nacional, el espíritu de los hombres y mujeres de este pueblo, sino también de las instituciones. Nosotros no vamos a permitir eso, porque además de eso, veo en televisoras, en encuestas, por televisión y por redes, que ese supuesto fraude o no
pudiese ser cohonestado por la Fuerza Armada o no. Es decir, el árbitro, el centro del arbitraje que reside y que se posa sobre el Consejo Nacional Electoral, estos militarólogos, opinadores de oficio, tergiversadores de la verdad, trasladarían entonces la autoridad de decir si esto es correcto o esto es correcto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y eso no puede ser y no va a ser así. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas. No somos nosotros los que vamos a decidir si esto es un fraude o no es fraude. Supuesto. Claramente definida en la Constitución, en la Ley de Procesos Electorales, que no es otra cosa que las tareas que ya he mencionado y que atañen pues a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros vamos a garantizar el orden a toda costa, la paz, el orden y la paz. Y desde ya llamo al pueblo de Venezuela para que se vaya alistando para vernos el próximo domingo 28 de julio en las calles y en los centros electorales para celebrar esta fiesta electoral que no tiene otro destino sino la paz y la paz. Decía Bolívar antes de entrar en batalla en Junín, la paz es la hija de la victoria, así que esto va a ser un evento victorioso para toda la patria. Felicidades, pues, y mucho éxito a todos. Un abrazo desde aquí, desde mi corazón de soldado. Felicidades y felicitaciones. Muchas gracias. Misión y orden de despliegue, con la finalidad de contribuir con la República Bolivariana de Venezuela a través del poder electoral en garantizar los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas durante el proceso electoral, elecciones presidenciales 2024, en concordancia con los artículos número 5, 136 y 292 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyará al Consejo Nacional Electoral como ente rector del proceso electoral, resguardando la seguridad de los electores y las electoras, garantizando el orden durante el proceso. Además, velará por la custodia, el traslado y el resguardo del material e instrumentos electorales, tanto tecnológicos como no tecnológicos, a ser usados hasta el 15 de agosto del corriente. Asimismo, prestará seguridad a los centros de votación e instalaciones físicas, así como a los órganos electorales nacionales, regionales, municipales y parroquiales, como también a las infraestructuras y plataformas de soporte de carácter estratégico. Y simultáneamente quedará preparada a orden para garantizar el orden interno de la patria y la defensa militar en todo el espacio geográfico nacional. La intención del comando, bajo la planificación, conducción, supervisión y control del Comando Estratégico Operacional como máximo órgano integrador operacional, es la de ejecutar una operación conjunta y unificada de acompañamiento, seguridad y custodia con el empleo de 388.107 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los diferentes órganos de seguridad ciudadana. De acuerdo a los eventos programados y según la línea del tiempo, actuaremos en todo momento con apego a las leyes, velando por las garantías y derechos constitucionales, derechos humanos, el orden público, la paz y el sosiego de los hogares y familias venezolanas. La operación consta de tres fases bien definidas: una fase preelectoral, una fase electoral y una fase postelectoral. A partir de este momento y con este despliegue en curso, se inicia la segunda fase, conocida como fase electoral, con cinco eventos principales: despliegue del material electoral, toma de los centros de votación, instalación de las mesas, acto de votación y repliegue.
una vez habiendo recibido la instrucción y preparación necesaria, con más de 300 horas de instrucción sobre la actuación en procesos electorales, delitos electorales, derechos humanos, entre otros, y haber participado en la seguridad de la feria electoral y simulacro electoral, podemos expresar con propiedad que estamos prestos y dispuestos al cumplimiento de nuestra misión, donde garantizaremos el sufragio durante el ejercicio del voto ciudadano libre, universal, directo y secreto, como derecho político inalienable de los venezolanos y las venezolanas, para decidir los destinos de la patria. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismo de seguridad ciudadana, atención, FIR, recoger el material. Con todos al hombro, arra, al despliegue, de frente, marra. Allí lo tenían, desde el Paseo Los Próceres en Caracas, inicia el despliegue del Plan República. 380 mil funcionarios para el resguardo, seguridad y paz, no solo en los centros electorales, sino también para garantizar la seguridad y paz también a todos los venezolanos durante este proceso de las elecciones presidenciales del 28 de julio.